como prácticamente todos los julios de ciclismo 21 de los 8 años, estuvimos en La Breña, provincia de Chaco, para lo que fue la tercera fecha de la Copa Nacional Infanto Juvenil. En el próximo bloque veremos el gran premio aniversario de la ciudad. Chicos de Misiones, de Catamarca, de San Luis, de San Juan, de La Rioja y algunos de San Pedro, provincia de Buenos Aires. La categoría 99, como a lo largo de todo el año, iba a correr a 6 embalajes. Y aquí se venía el primero de los 6. Atentos los que iban tomando puntos. Una buena diferencia para Tomás Suárez, el puntano. El cine era el segundo y el tercero era Beck, Brian Beck. Cinco, tres, dos y uno en cada embalaje. Se venía el segundo. Otra vez aparecían las camisetas amarillas de la Escuela Nova. Otra vez aparecía Tomás Suárez. Y aparecía entonces el puntano. Gran velocista, ¿eh? Desde el año pasado dominando a la hora de embalar. Tomás Suárez con 5, 3 para la Encina, 2 para Domínguez y un punto para Daniel Castillo, el 10. Como no podían doblegarlo al puntano. Intento de ataque frontal al intentar cambiar la suerte de la repartija de puntos. El ataque del número 4, Javier Lencina, le daba 5 unidades. 3 para Daniel Castillo, 2 para Tomás Suárez, que era el mejor del pelotón embalando. Y rápidamente los que habían estado escapados sacaban vuelta de ventaja. 20 unidades para Lencina y para Castillo. Ventaja para Catamarca, ventaja para Mendoza. Nuevo intento de cortar camino. Y el cuarto sprint quedaba para Carlos Mercado, seguido por Domínguez y Tomás Suárez, siempre el mejor a la hora de embalar en grupo. Ventaja en los puntos hasta aquí para Lencina y para Daniel Castillo. Se quedaba Lencina. Javi, si no llegan, ganás la carrera. ¿Estamos? Sí. Que no te importe los embalajes. Estamos, tranquilo, ¿eh? La tranquilidad que le aportaba Jorge Quiles, el quinto embalaje quedaba para, una vez más, el puntano Tomás Suárez y el sexto también. Quien con esos puntos se quedaba con la segunda colocación detrás de Javier Lencina, el vencedor, el de Catamarca, en su vuelta de ventaja. Tercero fue Daniel Castillo de Mendoza, cuarto Alexis Domínguez de Misiones y el quinto Carlos Mercado. La victoria fue para Javier Lencina. Vuelta de ventaja, pudo doblegar la velocidad de Tomás Suárez. Categoría 2000, santiagueños, gente de Capitán Sarmiento. Chicos de San Juan, de Kimilí, de Las Breñas, había también de Lincoln y de San Luis, en el Monumental, en el Sergio Gassman breniense. Salía la categoría 2000 a disputar 5 embalajes. Mientras tanto, las chicas estaban en pleno precalentamiento. Segundo embalaje para la categoría 2000. El primero había sido para Luis Corpus y el segundo también para el santiagueño. Seguido por Elías Echegaray, por Ayrton Nieto y por Daniel Villalba. 5, 3, 2 y 1 en el reparto. Adelante de todos, manejaba la punta Luis Corpus. Se escucha la sirena, la tradicional sirena de Las Breñas. Llegábamos al tercero de los embalajes y nuevamente Luis Corpus. Gran accionar para él. Delante de Agustín del Negro.
y de Fernández. Andrés Fernández, el puntano. 5-3-2 y un punto para el número 7, Bautista Rodríguez. Juan Bautista Rodríguez, el de Capitán Sarmiento. Cuarto embalaje y aparece nuevamente Luis Corpus. Se viene a rueda Juan Bautista Rodríguez, que esta vez iba a quedar con los 5, el de Capitán Sarmiento. El avión Rodríguez. 5 para él. Nieto queda con los 3 del segundo. Salazar con 2. Y hay fuga, amigos. Ataque para Agustín del Negro. Revuelo en el pelotón de la categoría 2000. Allá viene del Negro. Horacio El Puy tomaba las cosas con calma. En la última vuelta de la categoría 2000. Definición, escapado para del Negro. 5 puntos para él. Segundo era Rodríguez. Tercero, Elías Echegaray. En la general fue victoria para Luis Corpus, el ganador de los tres primeros sprints. Segundo quedaba Juan Bautista del Avión Rodríguez. Tercero, Agustín del Negro. Cuarto, Ayrton Nieto. Y quinto. No, cuarto, Elías Echegaray. Quinto, Ayrton Nieto. Ahora sí, llega el turno de las chicas, las damas menores. La sonrisa de Micaela Leguizamón. Y otra vez, en las breñas un muy lindo lote de chicas, muy buen lote de damas para la tercera fecha de la Copa Nacional Infanto Juvenil. Partían las damas menores, mientras tanto las mayores iban a correr a continuación. Cosa que pasó hasta aquí únicamente en las breñas y recordando históricamente el Infanto, prácticamente no ocurrió desde que está el ciclismo 21. Primer embalaje para las damas menores, iban a ser 4, 20 vueltas, por supuesto, Micaela Leguizamón. Ahora, y desde hace rato, entrenada por mi amigo, el Dani Capela. 5 para Leguizamón, 3 para Sosa, 2 para Aguirre. Ataque ahora para Natalia Vera. Enfundada por el fresco clima breniense. El pelotón rápidamente recupera posiciones. Van todas juntas nuevamente. Rumbo al segundo sprint. Ya se entrega Natalia Vera. Aparece Leguizamón. Sin embargo, por relojear a la izquierda, Leguizamón dejaba los 5 puntos y quedaba con 3. La primera era Florencia Rocío Sosa. Aquí lo vamos a ver detenidamente. Miró hacia el costado Leguizamón, no la vio venir por la derecha. A la número 1, a Florencia Sosa, que sumaba 5. Perdón, que igualaba las acciones, con 8 puntos a las 2. Otra vez ataque para Natalia Vera. Se viene el tercero de los embalajes. Gente de la Escuela Nova, gente de la Escuela de Daniel Capela. Duelo de maestros santafesinos. Y Micaela Leguizamón le daba de a 5. La segunda era Florencia Sosa. La tercera, la sanjuanina. Acostumbrados a verlas siempre rodeada de varones. Maribel Aguirre, que ahora ya está compitiendo entre las damas menores. Última vuelta, todo por definir. Escapada justamente para Maribel Aguirre, acompañada por una de las chicas de Chaco. Ahora queda solitaria la llegada para Maribel Aguirre. 5 también para ella, muy repartida la cuestión. La victoria fue para Micaela Leguizamón, la chica de Resistencia. Y logró su triunfo en las damas menores del Infanto Juvenil. Segunda fue Florencia Sosa. Tercera, Maribel Aguirre. Cuarta, Natalia Vera. Quinta, Danisa Jiménez. Y llegaba el turno de las damas mayores. Separadas en esta ocasión. Corriendo prueba por puntos. Habitualmente lo hacen a una sola definición. Y esta, claro que sí, es Débora Coronel.
categoría damas mayores. Una de las figuras surgidas de tanta Copa Nacional Infanto Juvenil en Chaco, tanto Coronel como Talía Aguirre, dos de las mejores damas de la Argentina en ruta y en pista. Ya Débora Coronel, más dedicada a la velocidad y a las especialidades relacionadas con la velocidad. Así se venían por el primer sprint. Intentaba Belén Buena, no iba a poder. El estilo de la chaqueña Coronel le daba los 5 primeros puntos. Más atrás quedaba Mariana Ramírez. Aquí viene nuevamente el paso del pelotón de las damas mayores. Allí participaron Erika Ignes, Dalma Ballesteros, Yamila Bravo, por supuesto Débora Coronel, que iba rumbo a los 10 unidades, sumando 5 puntos más en este segundo sprint. Repetía Belén Buena la tercera, la segunda colocación. Yamila Bravo era la tercera y la segunda Erika Ignes. Ritmo tranquilo para los giros entre cada sprint. Sonaba la sirena una vez más en el Monumental, en el Sergio Gassman de las Breñas. Ahí va buscando la vuelta de ventaja. Ahí fuga, amigos. Veremos si llega a la vuelta. Erika Ignes, la chica de Belén. Sumaba 5, plena escapada. Salía Coronel a no quedarse con el lote para ver si todavía era alcanzada. Coronel sumaba 3. 2 para Yamila Bravo y 1 para Belén Buena. Erika Ignes sumaba 20, recuperaba con la vuelta de ventaja, la vuelta perdida previamente por problema mecánico. Así que iban todas con misma cantidad de vueltas. La ventaja en los puntos para la figura de las Breñas, Débora Coronel. Y una vez más la sirena que anunciaba la definición. Última vuelta. Se preparan para embalar. Ahí estaban Coronel y Belén Buena. La tribuna de la mañana de las Breñas. Y Débora Coronel. Un estilo único entre las damas a la hora de la velocidad. 5 más para ella. Belén Buena en la segunda colocación. La tercera para Mariana Ramírez. La victoria, por supuesto, para Débora Coronel, la figura de las Breñas.